En un intento de zafarrancho, conductores de autobuses del Servicio Ejecutivo se han manifestado frente a las instalaciones de la Dirección Nacional de Tránsito, exigiendo varios puntos. Hace 30, 40 años, alimentar a sus hijos honradamente. Y que ¿cómo puede ser que ahora vienen a aplicarlos una ley? Que la ley dice que tienen que educar a esta gente con las multas que nosotros pagamos y no nos han dado ni un curso. Y queremos que nosotros seamos personas educadas y que no faltamos a las leyes de tránsito. ¿Cuántas personas en este país violan las leyes? Y solo estos pobres hombres, personas honradas que levantan a las 4 de la mañana, que arriesgan su vida, los castigan. Vaya al anillo periférico. La máxima en el anillo periférico dice 80 kilómetros por hora. Hay miles de carros que exceden y no les hacen una esquela. Vayan a ver ustedes aquí a la dirección. La mayoría de faltas de tránsito son de estos hombres. Nos están quitando. Vamos a ir en este momento, vamos a ir a los derechos humanos. Ante esto, el titular de la dirección policial ha salido a dar respuesta a estos empleados del transporte público. Eso sí, manifestando que será cumplir la ley. Vamos a endurecer las acciones. Vamos a endurecer las acciones contra conductores irresponsables que ponen en riesgo la vida de más de un millón de pasajeros. Vamos a endurecer. Yo le he dicho a él, vamos a hablar. Es de educar a esta gente, como dice la ley de tránsito, que hay que llevarlos a charla. No, está en la ley de tránsito, un 40% de los que entran a la puerta tienen que apretar a la gente. Yo les capacito tantos conductores que quieran ellos, no hay ningún problema. La discusión se acaloraba más, hasta el punto que Sauceda tuvo que retirarse del lugar. Al final los transportistas se reunieron a las 4 de la tarde con un solo propósito. Porque todo hijo tiene derecho a la alimentación y a la salud. Pero cuando a ellos le quitan el trabajo y este dinero que ellos están pagando, le están quitando la educación y la comida a ellos. Las protestas, según los transportistas, de no resolver nada, seguirán hasta que puedan ponerse de acuerdo con las autoridades respectivas y no se siga cobrando, según ellos injustamente, una multa, aunque Sauceda al final manifestó lo siguiente. Muriendo personas en accidente, lo que nosotros buscamos es salvar vidas. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Milcar Sánchez, les informó Marco Calix.